Esta es una raza muy desconocida por muchos, pero tal vez su semejante, el Doberman, es uno de los perros con una de las mayores reputaciones que pueda haber. No importa cuánto tiempo pase, esta raza siempre estará en la mente de las personas, ya sea para bien o por su apariencia intimidante que presenta, pero sus contrapartes, el Pinscher alemán y el Pinscher miniatura, es una reducción de la anterior raza, pero aunque parezcan más gentiles, presentan unas características dominantes. Perros de origen alemán y eran utilizados para cuidar las cosechas de diferentes plagas como roedores durante el siglo XV, un trabajo que hacen por instinto, emparentados con los Schnauzer y son los perros que dieron origen a los Doberman y a los Pinscher miniatura, donde existían dos variables, pero actualmente solo existe la que veremos aquí. En general, perros de una talla de 45 a 50 centímetros de alto y pesando de 11 a 20 kilogramos, son las medidas estipuladas para ser considerados de raza pura, mientras que el Pinscher miniatura sus medidas son de 25 a 30 centímetros y pesando hasta 5 kilogramos. Ambos son de color golondrino, es decir, de color negro con dos manchas cafés en la cabeza simulando unas cejas, siendo el color más común, pero también puede ser de color chocolate o de color rojo. Sus cuerpos son musculosos con extremidades largas, su pelaje es muy corto y liso, que se encuentra casi pegado al cuerpo, con el hocico fino. De comportamiento tienden a ser valientes, muy activos y alerta, teniendo un carácter dominante con otros perros y extraños con su familia y su territorio, siendo muy protectores con estos. Debido a su temperamento juguetón y activo, presentan un desgaste importante de energía, por lo que hay que proveerles comida con un aporte nutricional más apegado a sus requerimientos nutricionales, proporcionándoselos una vez al día cuando son adultos y de cachorro de 2 a 3 veces según el contexto de la vida cotidiana de su propietario, tomando en cuenta que requieren de agua todo el tiempo para saciar su sed cuando lo requieran. Su pelo, al ser muy corto, su cepillado se puede espaciar mucho, a veces una vez al mes, sobre todo para retirar su pelo muerto, que al ser de un tamaño reducido, este es difícil de ver, pero aún así, la época de muda se presenta dos veces al año, y si se le cepilla, la mayoría de este pelo quedará en la carda. Además de tener un pelaje corto, se adapta muy bien a climas calurosos, pero si hace mucho calor se le puede dar un baño para que estén más frescos, recordando que se les debe de bañar cada 15 días, donde sus orejas deben de ser revisadas regularmente para evitar la acumulación de cera. Sus uñas, al ser muy fuertes, les crece muy rápido, por lo que es necesario cortarles las uñas para que éstas no se les entierren provocando una infección, además del dolor que ocasiona. Al ser perros muy enérgicos, requieren de salir constantemente a caminar, de una a dos veces por día. Además, por su disciplina e inteligencia, son perros que aprenden a hacer trucos y a entender órdenes rápidamente. Debido a esta virtud, puede volverse muy dominante, si se les permite, apoderándose de la casa, cosa que se debe de tratar para que el perro no se vuelva un dictador hogareño, donde solo él mande, por lo que se le debe de entrenar para que aprenda a obedecer y a socializar. Son buenos perros para hogares pequeños y departamentos, sobre todo los Pinscher miniatura, mientras que el Pinscher alemán requiere de un espacio mayor, pero si se le saca regularmente al día, se puede adaptar a un espacio menor. Una condición es que al ser perros dominantes, no son muy tolerantes con niños pequeños, donde se recomienda para niños mayores de 9 años. Con los extraños son muy desconfiados y tienden a agredir sin avisar, pero al escuchar ruidos desconocidos en su casa, ladrarán con un sonido fuerte y potente, por lo que son buenos cuidando los hogares. Presentan algunas enfermedades como displasia de cadera y otras afecciones en los huesos, problemas oculares y enfermedades de coagulación, pero la mayoría de los Pinschers son perros sanos, mientras que los Pinschers miniatura tienden a padecer mucho problemas de dientes, sobre todo la pérdida de piezas al tener una mandíbula más pequeña de lo que puede soportar los dientes. Una raza de perros con un perfil intimidante, con mucha energía y muy obedientes con sus propietarios. Perros que cuidan las casas con mucho vigor. Esos son los Pinschers. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que
podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!